Hola, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. Melissa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Excelente, me alegra escucharlo. Bueno, ya vamos a comenzar, son las 8:00 en punto. Excelente, ya están uniéndose todos los demás. Ya en un momento vamos a pasar lista para los que estamos presentes. Y vamos a continuar con lo que estábamos viendo el día de ayer. Y como les mencioné, buenas noches Isabel, como les mencioné, vamos a ver las gráficas básicas y lo de las gráficas con las tablas dinámicas. Muy probablemente veamos las gráficas de las tablas dinámicas hasta mañana y mañana veríamos cuál es, digamos, la diferencia entre las gráficas básicas y las gráficas que se pueden agregar con las tablas dinámicas, ¿verdad? Así que vamos a continuar hoy siempre con la misma tablita que estábamos trabajando el día de ayer de los vendedores, donde insertamos información aleatoria. Y mañana, aparte de continuar con esto, vamos a ver también lo del examen final. Sí, recordemos que mañana finalizamos este curso. Y de ser posible, tiene que ser completado el 80% de la plataforma junto con el examen de medio curso y el examen final. Así que antes de comenzar, quisiera saber si tienen alguna duda con el proceso o con algún contenido dentro de la plataforma. Por el Todo momento no, yo bien. no sé. Excelente. Entonces, Hola, Jennifer. hola, Elba. Hola, Dígame. ¿y la continuación del curso nivel básico sería este año o hasta el próximo? Dice que ahí sí le debo la información porque no sé si lo van a aprobar para este año. De igual manera, les van a avisar si va a continuar este año o el otro. A veces lo que hacen para que no haya como información a medias, ¿verdad? Que sean 2 semanas este año y 2 semanas la siguiente. A veces deciden hacerlo de una vez hasta el año siguiente. Ahí sí le puedo preguntar, tal vez mi supervisora tiene información ya acerca del siguiente nivel para que se pueda comunicar con ustedes. No sé si les han enviado, a veces lo que hacen es enviar 1 semana o 2 semanas antes una ficha de inscripción para que puedan continuar con el siguiente nivel. No. No, pues probablemente sea hasta el otro año, porque como ya van cerrando los, bueno, INSAFOR sobre todo, cierra un poquito antes varios cursos por lo del año fiscal y todo eso que les pide el Ministerio de Hacienda. A veces pasa eso y a veces sí dejan. Pero voy a preguntar, tal vez mi supervisora ya sabe algo acerca del siguiente curso y si tengo información se la daría el día de mañana. Okay, gracias. Ya saben. Bueno, pues vamos a pasar lista antes de continuar con lo que estábamos viendo ayer. Y excelente, aquí la tengo. Así que vamos a comenzar con Alfredo Esaú Hernández. Recuerdo haberlo visto ahorita. Ahí está, presente. Excelente, Alfredo. Gracias. Vamos con Milton David Ponce. Buenas noches. Buenas noches, Milton. Gracias. Ricardo Ernesto Rosales. Ricardo Rosales estará por acá. Creo que todavía no se ha unido. Vamos con Marco Gutiérrez. Creo que Marco todavía no está también. María Nathalie Rivera. Wendy Janet Cardona. Buenas noches, presente. Buenas noches, Wendy. Gracias. Continuamos con Joana del Carmen Lue. Buenas noches, Jennifer. Buenas noches, Joana. Gracias. José Alfredo Monge. Buenas noches, Jennifer. Buenas Presente. noches, muchas gracias. Ángela María Sánchez. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Jocelyn Margarita Hernández.
Presente. Gracias, Jocelyn. Delmi Xiomara Vázquez. Buenas noches, Jennifer. Presente. Buenas noches, Delmi. Gracias. Silvia Carolina Serrano. Buenas noches. Presente. Buenas noches, Silvia. Gracias. Miriam Aleida López. Presente. Gracias, Miriam. Vamos con Victoria Chávez de Rivas. Creo que ya todavía no está. Luis Roberto Sarabia. Vamos con José Giovanni Cruz. Lo veo acá conectado. Bueno, vamos a poner. Alba Noemí Cortés. Ahí está. Muchas gracias, Alba. Gracias. Ya vi también el mensaje de Giovanni. Gracias. Vamos con, quiero ver, Vilma Isabel Fernández. Buenas noches, presente. Gracias, buenas noches. William Alexander Hernández. William, creo que no está. Ok. Lidia Alexandra Valdés Martínez. Gracias. Mirna Janet Martínez. ¿Será por acá Mirna? Creo que no. Carla Lizeth Rodríguez. Carla, creo que tampoco. Y finalizamos con Juan Carlos Linares. Juan Carlos no está. ¿Alguien que se haya unido cuando ya yo había comenzado a pasar lista? Que esté presente. Ya anoté en el chat a Alfredo y Giovanni. No sé si alguien más se unió luego de que yo pasé lista. Si no, continuamos. Creo que no hay nadie más. De acuerdo. Entonces, vamos a continuar entonces con la clase. Como les mencionaba ayer, bueno, ayer vimos las tablas dinámicas, ¿verdad? Cómo insertar una tabla dinámica a partir de una tabla que nosotros hayamos insertado en Excel, ¿verdad? En este caso, vamos a comenzar con las gráficas. Quiero primero comenzar con las gráficas básicas y mañana ver cómo se insertan gráficas desde una tabla dinámica y ver cuál es la diferencia entre una gráfica básica e insertar una gráfica desde una tabla dinámica. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con Ok, miren, no hay problema. Vamos a trabajar con esta misma tabla, que es la que hicimos ayer de vendedores. Muy probablemente ustedes van a tener datos diferentes porque trabajamos con la función de aleatorio para que nos pudiera llenar la información acá. Así que lo que yo voy a hacer es que voy a copiar la tabla y voy a trabajar en una hoja nueva para no borrar la información con la que yo trabajé ayer, ¿verdad? Que es con la tabla dinámica. Así que una vez yo tenga esto acá, mencionarles que para insertar una gráfica básica no es necesario insertar una tabla como nosotros hicimos ayer. Por ejemplo, yo puedo poner esta información solo con los datos, así, solo pegar los valores. Ok, Ricardo, en un momento cuando terminemos la clase le pongo asistencia, no hay problema. Así que yo puedo tener perfectamente estos valores así y no tengo la necesidad de insertar una tabla para ordenar los valores, sino que una gráfica básica me permite poder ordenar los valores independientemente cuál sea el diseño o cuál sea el formato que yo le haya dado a la tabla.
y no es necesario venirse, seleccionar toda la información y darle a insertar tabla. En este caso, lo podemos hacer si queremos que automáticamente me agregue un total acá y me agregue un total acá. Es solamente en ese caso. De lo contrario, como les digo, no hay necesidad de que yo inserte una tabla. Así que, ¿cómo puedo hacer yo entonces para insertar una tabla, una gráfica básica? Tengo primero que tener todos los valores que yo quiero que se muestren en esta gráfica. Por ejemplo, yo quiero trabajar siempre con una lista de vendedores. Digamos que estos 5 vendedores están a mi cargo y solamente quiero ver el desempeño de 4 meses de estas personas. Mes 1, mes 2, mes 3. A ustedes acá pueden ponerle los nombres de los meses. Ustedes deciden. Y es más, acá yo no quiero hacer nada más, no quiero cambiarle la letra, no quiero centrarlo, nada. Puedo así insertar una gráfica. ¿Qué puedo hacer yo entonces? Una vez yo tenga todos los valores que yo quiera, puedo irme a insertar y desde acá podemos encontrar las gráficas. Lo ideal, para que no le vaya a dar error a nadie de una gráfica, es de que seleccionemos el rango de datos que yo quiero que aparezcan en esta gráfica. Por ejemplo, si yo solamente quiero que aparezcan la información de vendedores y del primer mes, yo tengo que seleccionar este rango, ¿sí? O, por ejemplo, si yo solamente quiero que aparezcan vendedores y el segundo mes, entonces tenemos que hacer la selección del rango no relativo, ¿sí? El no relativo ya habíamos visto que selecciono una columna y para poder seleccionar una columna que no esté a la par, ¿qué tecla tengo que presionar del teclado? ¿Quién se recuerda? Control. Correcto, gracias. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar el mes 2 y el mes 4, voy a presionar control en mi teclado y selecciono este rango. Y lo mismo hago con el mes 4, si es que yo quisiera agregar más. Si no, puedo dejar perfectamente solo ese mes. Así que acá es nuestra decisión. Y es más, podemos insertar un montón de gráficas para ver cuál sería la diferencia entre una y otra. Claro, hay gráficas que solo son para ciertos valores y hay gráficas que solo son para otros valores. Por ejemplo, la de las gráficas de estadísticas, sobre todo es para esa información, para estadísticas. Si ya nosotros queremos, por ejemplo, insertar una gráfica circular, esa sí ya nos permite ver información más completa. Claro, ustedes al final escogen la gráfica que quieran. Así que vamos primero a seleccionar el rango de vendedores y de mes 1. Vamos a hacer una selección relativa, un rango relativo. Nos vamos acá en la pestañita de insertar y tenemos gráficos. Nos aparece directamente los gráficos disponibles y también nos aparece gráficos recomendados. Si le doy clic a gráficos recomendados, hace, digamos, Excel un análisis de los datos que yo tengo acá y me dice, ok, yo te recomiendo estos gráficos. La primera que me da son columnas agrupadas, que me pone, por ejemplo, la información de todos los vendedores, una a la par de la otra. Por ejemplo, en este caso sería solo el mes 1. Si yo pusiera más meses, me daría más información. Ya vamos a ver cómo se ve con más datos. Luego me da la gráfica lineal. Esta sobre todo es recomendable cuando es una sola persona y se quiere ver el desempeño de las ventas. Por ejemplo, arriba puedo poner a la vendedora Jennifer, ¿sí? Y puedo poner mes 1, mes 2, mes tal. Ahí podemos ver si ha subido las ventas o si han bajado y en qué meses han bajado. Ahí es donde les recomiendo esa gráfica. Esta también, mes 1, es de circular, perdón, me dice la proporción de las ventas de todos los vendedores y me las saca en diferentes colores. Estas barras agrupadas, la única diferencia es que va de manera horizontal y la primera que vimos va de manera vertical. Entre estas dos es su decisión. Si a ustedes les gusta más que se vea la información
de manera vertical, escogemos la primera. Y si escucha, y si es, prefieren que se vea de manera horizontal, escogemos esta. Y las últimas dos, estas son áreas apiladas. Es parecido a la lineal. La diferencia es de que en lugar que vaya solo una línea, nos rellena la información a partir de la línea hacia abajo. Y esta, que es un embudo, es parecida a una gráfica de barras. Sin embargo, como vemos en la descripción, representa las fases de un proceso en proporciones, ¿verdad? Si esta disminuye o si esta aumenta. Estos son gráficos recomendados. Desde acá también nosotros podemos escoger qué tipo de gráfico queremos. Por ejemplo, aquí en la parte de arriba lo voy a anotar. Permítanme, lo voy a poner un poquito en medio. Aquí mismo me permite ver los gráficos recomendados y me permite ver, voy a poner en otro color este, y me permite ver todos los gráficos disponibles. Así que desde acá mismo yo puedo escoger ya sea un gráfico recomendado o me voy a todos los gráficos y me aparecen todos los gráficos disponibles. En el caso de que yo no quiera utilizar el análisis de datos que hizo Excel, me aparecen columnas, líneas, circulares, etcétera. Cualquier gráfico que a mí se me ocurra. Tenemos plantillas también. En este caso, plantillas es si ustedes descargan algún tipo de gráfico de la web, se puede instalar acá en Excel. Sin embargo, prácticamente tenemos todos los gráficos disponibles ya acá. Acá ustedes escogen el gráfico que prefieran. Vamos a escoger, por ejemplo, el de las barras. Miren, columnas agrupadas. Si me voy a todos los gráficos, me voy a columnas y me aparecen todas las gráficas disponibles de columnas. Me aparecen columnas agrupadas y dos tipos, dos diseños diferentes. Esta que es una sola barrita y esta que me la diferencia en colores. Personalmente, yo prefiero la que me la diferencia en colores porque son diferentes personas, no es una sola persona. Así que yo ahorita voy a escoger el de columnas y voy a escoger este diseño que me lo diferencia entre colores. Una vez yo decido cuál quiero, le doy a aceptar. Y esta funciona como una imagen. ¿A qué me refiero con esto? De que si a mí no me gusta a dónde está la gráfica, yo fácilmente mantengo presionado el clic izquierdo y la muevo a donde a mí me parezca mejor. En este caso, yo quiero que esté a la par de los datos, la dejo ahí. Ahora, a veces, esta es la manera predeterminada que ustedes van a ver el gráfico. La mayoría de veces nosotros queremos ver el dato exacto dentro de las barras. Hay dos maneras que lo pueden hacer. A veces está disponible este más acá, a la par del gráfico, que nos dice elementos de gráfico. Sobre todo, esto está disponible solo en la versión, si no me equivoco, está disponible en las versiones 2013, 2017 y la 365. Desde acá podemos escoger qué elementos yo quiero agregar. Ya me agregó los ejes, títulos, etc. En este caso, yo quiero también etiquetas de datos. Las etiquetas de datos me da exactamente cuál es el valor de cada una de las columnas. En este caso, si se fijan acá, yo a menos que ponga el mouse encima, no puedo ver qué valor tiene. Y prefiero yo tenerlo de manera visual. En este caso, el vendedor 1 tiene 490, vendedor 2 tiene 402, etc. ¿Qué pasa si no me aparece este más a la parte del gráfico? Una vez ustedes insertan un gráfico, se va a abrir una nueva pestaña acá arriba que dice diseño de gráfico. Desde acá podemos cambiarle los colores, el diseño, podemos mantenerlo así, podemos cambiarle el fondo, y que solamente sean las líneas alrededor. Pero la primera opción que ustedes van a ver en esta pestaña es la que dice agregar elementos de gráfico. Si no están disponibles las cosas que yo quiero acá, me voy aquí a la pestaña de diseño de gráfico y le doy agregar elemento de gráfico. Desde acá nos van a aparecer muchas más opciones que las que tengo en el botón de más.
Si se fijan acá me aparece ejes. ¿A dónde quiero que me aparezca este eje? Si yo quiero que vendedores, en lugar de que me aparezca abajo, me aparezca a un lado, también lo puedo hacer. O si quiero hacer que desaparezca, también lo puedo hacer. Los títulos de gráfico también puedo seleccionar que no tenga ninguno o que esté encima del gráfico o superpuesto, etc. Acá también yo puedo escoger a dónde quiero que estén los valores. Puedo que, por ejemplo, de manera predeterminada me los pone encima de las barras, me lo pone como llamados, me lo puedo poner también adentro, ya sea en el extremo interno, en la base interior, o sea, hasta abajo, o en el centro. O si yo la quiero quitar, también se puede, etcétera. Acá es honestamente cuestión de gustos, cómo ustedes prefieren tener los datos. Como les digo, de manera personal, a mí me gusta ver los datos en las gráficas. Así que de esta manera podemos hacer eso. Puedo insertar más gráficas o solamente puedo insertar una en cada hoja de Excel. No, ustedes pueden insertar la cantidad de gráficos que se les ocurra. Por ejemplo, acá yo suelo insertar la del mes 1. ¿Qué tal que yo quiera insertar la de todos los meses? Solamente selecciono el rango que yo quiero hacer gráfico. Me regreso a insertar y quiero hacer otra de barras. Miren, ahora se ve de manera diferente. Porque como ya tengo de una misma persona varios datos, me sale, por ejemplo, vendedor 1, me salen 4 barritas. Vendedor 2, 4 barritas, etcétera, hasta llegar al quinto. ¿Por qué? Porque cada vendedor tiene información en cada mes. No lo quiero así. Me puedo ir a todos los gráficos y puedo escoger la que a mí más me guste. Si quiero que sean diferentes barras, escojo la primera. Si quiero que sea que en la misma barra se me vayan poniendo toda la información, también lo puedo hacer. Miren, o que sea una sola y que solamente me divida entre los datos, también se puede. O que una vaya detrás de la otra, es como en formato 3D, también se puede hacer. En este caso vamos a escoger la primera, que es la que más me gusta a mí, y voy a escoger el mismo diseño para que podamos comparar. Miren, esta es la diferencia entre la gráfica anterior, que yo solamente escogí un mes, y la nueva gráfica que yo escogí toda la información. Y acá yo también puedo volver a agregar la etiqueta de datos. En este caso quiero que la etiqueta esté hasta arriba en el extremo externo. Y para que no se vea tan junto la información, voy a hacer un poquito más grande la gráfica. Ahí está. Ya no se ve tan junto todos los datos. Ya puedo ver toda la información. Acá el título de gráfico la puedo borrar, o si yo quiero tener un título también la puedo editar. Se edita como cualquier cuadro de texto. Le doy doble clic y puedo poner yo lo que quiera. Por ejemplo, ventas de los meses vamos a poner ventas del mes 1 al mes 4. Porque eso es lo que yo estoy poniendo acá. Miren. Y ya estuvo. Ahí tengo yo dos tipos de gráficas. En este caso yo solo escogí de barras. Pero yo puedo escoger cualquier gráfico. Ahora, ¿qué pasa si yo este mismo gráfico quiero cambiarlo, pero no quiero hacer todo el proceso de ir a seleccionar el rango de datos y luego insertar la gráfica? Primero tengo que darle clic al gráfico que yo quiero cambiar y me regreso acá a la pestañita que dice diseño de gráfico. Me voy acá a diseño de gráfico y desde acá yo puedo cambiarlo. Por ejemplo, después de donde tenemos donde dice estilos de diseño, déjenme solo borrar lo que puse ahí. Ahí está. Después de que yo borré, después de los estilos de diseño, encontramos esta parte de acá que dice tipo. Es la penúltima opción. ¿Qué pasa acá? Desde aquí yo puedo cambiar ese mismo gráfico sin necesidad de ir a regresarme a la tabla y escoger el rango. Por ejemplo, yo quiero cambiar de una columna a una circular.
Y desde acá yo escojo cualquiera que a mí me guste. O quiero una de barras, pero quiero que las barras sean de manera horizontal. Lo puedo hacer. Para que sea diferente una de la otra, voy a escoger un circular. Le voy a dar esta, que es la que más me gusta a mí. Y una vez yo estoy segura de lo que quiero, le doy a aceptar. Miren, no me crea otra gráfica, sino que me cambia la misma. La misma que yo tengo, lo único que hice fue cambiar el tipo de gráfico. Sí, por si uno una vez comete equivocaciones y digo, no quería la de barras, quiero cambiarla, pero no quiero hacer todo el proceso. Me voy acá donde dice cambiar tipo de gráfico y yo escojo qué información quiero que vaya incluida. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿O sintieron que iba muy rápido? Todo bien. Hasta el momento se entiende, todo bien. Excelente, entonces. Ah, pues, por el momento vamos a trabajar solo con gráficas básicas y el día de mañana vamos a trabajar con esta misma tablita, pero con la tabla dinámica. Y vamos a insertar gráficos desde la tabla dinámica. Ahorita solamente quiero que trabajemos con esto y vamos, si ustedes gustan, trabajamos con esta misma tablita que creamos ayer con la información de la fórmula aleatoria, ¿sí? Y puedan probar creando varios gráficos. Por ejemplo, yo solo creé dos, creé la de vendedores mes 1 y creé una de vendedores de todos los meses. También, si ustedes quieren, pueden agregar los totales, ¿sí? Así como hicimos ayer con la... Así como hicimos ayer, pueden agregar una columna de total e insertar acá la suma de todos los datos. Pueden hacer eso y crear otra gráfica donde se muestre la suma de todo esto. Por ejemplo, me voy acá y me voy a total, le doy insertar gráfico, me voy a la de, quiero ver, esta horizontal porque eso no lo he utilizado y miren, aquí ya puedo crear otra gráfica. Voy a poner la etiqueta de datos. No lo veía. Así que pueden probar varias gráficas con la misma información, ir intercalando los meses, ir cambiándole cómo se ve la gráfica, poner diferentes diseños. También otra cosa que se me olvidó mencionarles y es bastante importante, a veces nosotros queremos cambiar la fila de la columna. Eso se puede hacer, esa opción está antes del tipo de gráfico. Miren, por ejemplo, yo quiero cambiar aquí la fila a columna, quiero solamente que se me muestre el vendedor 1, lo puedo hacer el mes 1, ¿verdad? ¿Cuál es la información? Y si no me regreso, ya está bien. También, si quieren cambiar los datos que ustedes seleccionaron, nos vamos acá donde seleccionar datos y yo aquí escojo qué información quiero. Digamos, yo no quiero la del vendedor 2, ni la del 4. Solamente quiero la de los vendedores impares. Miren, acá puedo hacer eso también. Sin necesidad de ir escogiendo de manera no relativa los datos. Puedo hacerlo fácilmente desde donde dice seleccionar datos. Y yo acá puedo seleccionar hoy, por ejemplo, los valores pares y que solo me aparezcan 2. Y esto nos facilita el trabajo porque a veces no queremos borrar el gráfico. Solamente queremos hacer comparación de ciertos tipos de datos y podemos fácilmente irnos a la pestaña de diseño de gráfica, seleccionar datos y ahí escogemos como un filtro. Así como los que hemos estado trabajando, podemos filtrar la información que yo quiero mostrar en ese momento. Y si no, fácilmente me regreso donde dice seleccionar datos y vuelvo a seleccionar todo el rango de datos que estaba de manera original. Así que, ¿qué vamos a hacer ahorita? Lo voy a escribir acá en el chat de Zoom. Vamos a poner que la práctica el día de hoy es insertar gráficas a partir de una tabla de datos. Pueden ser tres tipos de gráficas
diferentes con pueden ser tres tipos de gráficos diferentes y agregar elementos al gráfico. Los elementos que van a agregar van a ser su decisión, porque hay personas que no les gusta tener los datos acá. Por ejemplo, hay personas que no les gusta ver la cantidad exacta, sino que solamente quieren ver la información que esté ahí. O por ejemplo, lo quieren ver a un ladito. Podemos hacer eso también, que esté ajuste perfecto. Por ejemplo, la etiqueta de datos, que sea una llamada de datos, etcétera, que tenga una leyenda. Por ejemplo, la leyenda aquí la tiene abajo, pero yo la puedo poner en un cuadrito a la izquierda, en un cuadrito a la derecha. O si no quiero que esté abajo y quiero que esté arriba, también lo puedo hacer. Acá es como ustedes gusten. Así que vamos a practicar eso ahorita. Pueden crear una nueva tabla con datos aleatorios nuevos o pueden trabajar solo en la tabla que hicimos el día de ayer. Solo preguntar si quisieran que deje la pantalla compartida. Por mí no hay ningún problema. O si gustan que la quite. Para como tomarla como referencia, deje la pantalla, digo yo. Perfecto. Así está bien. Excelente. Ah, pues solo me voy a silenciar un momento. Cualquier pregunta, estoy acá atenta. Pueden abrir el micrófono o mandarme un mensajito al chat.
Hola, hola. Quisiera saber cómo van. ¿Se lograron insertar las gráficas? Ya solo quiero ver, ya le puse asistencia, por cierto, a Ricardo y Marco, que me mandaron un mensajito. Así que tranquilos, ya tienen asistencia. Veamos, dice, listo, Ángela, excelente. Giovanna también, excelente. Alexandra también, perfecto. Un gusto, sí. Siente como que se me está trabando la compu y no sé por qué. Los movimientos bien lentos ahorita. Listo, Isabel, excelente. Delmi también. Ok, entonces, quisiera saber si lograron insertar varios gráficos. O si solo trabajaron con un solo gráfico de todos los datos de la tabla. Y me mandaron un mensaje en privado, dice los tres gráficos, perfecto. Entonces, nos quedaríamos hasta acá. Hoy vimos las gráficas básicas. Cómo podemos agregar información a partir de una tabla y como vimos no es necesario insertar una tabla para poder crear un gráfico básico, a diferencia de la tabla dinámica, que ella automáticamente crea una tabla a partir de la información que nosotros tenemos ahí. Así que lo que veríamos mañana es esto y la comparación que vamos a hacer con la información de las tablas dinámicas. Solo un recopilatorio, que las tablas dinámicas nosotros podemos poner mucha más información. Acá pusimos información básica, solamente de las ventas de ciertos meses y un par de vendedores. Así que trabajaríamos con eso mañana, haciendo la comparación entre las gráficas básicas y las gráficas que podemos insertar a partir de las tablas dinámicas. Solamente antes de irnos, quisiera saber si tienen alguna pregunta, si les generó algún problema o error Excel cuando intentaron crear las gráficas. Todo bien, Jennifer. Excelente, entonces. Mañana vamos a continuar con eso. Si ustedes tienen alguna otra pregunta acerca de las tablas dinámicas, son un poquito complejas, solamente estamos viendo la superficie, porque en el siguiente curso las van a ver todas las demás opciones que ustedes pueden utilizar con ellas. Ahorita solo lo que vamos a ver mañana es cuál es la diferencia entre solamente insertar los datos y crear una tabla dinámica. Así que nos quedaríamos hasta acá, compañeros. Les agradezco un montón haberse conectado. Como les mencionaba, mañana terminamos el curso, así que si hay alguna duda o alguna consulta, con gusto la resolvemos acá en clase. Espero tengan una feliz noche y en un ratito les envío el enlace de la clase grabada, por si gustan volverlo a ver. Ah, Victoria, excelente. Gracias. Si alguien más se conectó luego de que yo pasé la asistencia, díganme, por favor, las personas que yo tengo que me han enviado mensaje es ahorita Victoria,
Tengo también a Marco Gutiérrez y a Ricardo. Así que a Roberto, excelente Roberto, usted no lo tenía. Así que la vamos a agregar a la lista de asistencias. Si hay alguien más, agréguese en el chat. Hola, hola María, Natalie. Ah, usted tampoco la tenía. Que me conecté tarde, sí, la disculpa. No, no tenga pena. Pero sí, ahorita yo le pongo asistencia porque estuvo el resto de la clase. Solo no estuvo en el momento que pasé la asistencia. Así que voy a anotar las personas. Un gusto, un gusto. Así que los anoto ahorita y yo me quedo llenando la lista de asistencia. Pasen una excelente noche, compañeros. Espero verlos mañana. Gracias, igual, buenas noches, Jennifer. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, cuídense.